el equipo de Domingo Ordóñez, la Domingo Ordóñez. Vemos al competidor ya trabajando al momento. 14 metros en 4 tiempos, indican los señores jueces. Vamos para el lado contrario. Lleva el hombre poco a poco. Trabajo de los medios para el representante de la Domingo Ordóñez. Está cumpliendo a cabalidad. Movimiento de la ceja. El charro, agradeciendo al respetable por haberle permitido regresar su par de caballos. Treinta y dos puntos buenos para el equipo, 32. Vamos con los charros de China. Toño Hurtado de equipo de China. Charros de China, GM. Vamos, con Toño Hurtado, la manda el hombre y vamos a ver qué dice los señores jueces al momento de revisar las huellas que deja la cabalgadura en el rectángulo central para que vayamos con los charros de China, los charros de China. Veamos la repetición de la junta para el equipo de Campeche. Nos acompaña en este día.
El hombre. Doña Hurtado llenando los movimientos, llevando las cosas con calma, con paciencia, más sapiencia. Y ahí está el hombre, Toño Hurtado, agradeciendo a Dios el respetable por haberle permitido realizar su cola de caballo en esta tarde de torneo de los charros del Edén, aquí en Xalapa, Tabasco. Con el equipo de Rancho Don Joaquín, el calador Óscar Gallegos. Óscar Gallegos. Poniendo en mando la cabalgadura el charro. Vamos a ver qué sucede en esta historia. El charro viene, llama a la cabalgadura y parece que puede llevar buenos dividendos. Ahí va el competidor. Ya recibe la anuencia. Escucharemos más adelante la bendición de las juntas. El corazón en la mano y el otro en la rienda. El competidor. No hay adicionales en el movimiento de punta. Así que vamos a tratar de sumar. Ver que lleva un moño negro en el brazo izquierdo. Y bueno, señal de luto. De hecho, la cala le hicieron sin música por esa situación ante el deceso del señor Joaquín Alberto Arévalo. De Rancho de Joaquín, pues haciendo presencia. Y siguen haciendo charrería. Siguen haciendo charrería. Así que a ver, vámonos a lo que sigue. Vámonos a lo que sigue. Está el competidor. Está el competidor cumpliendo a cabalidad el trabajo en el rectángulo adyacente, en el rectángulo lateral. Vamos a ver qué sucede en esta historia porque el charro comienza a tomar el punto
de referencia para llamar a la cabalgadura la C. Ya lleva. A ver qué sucede. Ya va el competidor, agradece a Dios de respetable por haberle permitido realizar su cala de caballo en este día. Su nombre. Su nombre, Oscar Gallegos. Revisión de bocado. Vamos a esperar la calificación. Los puntos de la cala, marcha Zacatecas y vamos con ustedes y regresamos. Ahí están las calificaciones de las calas en pantalla. El tiempo para el primer competidor. Gerardo Bernal Álvarez, de la Domingo Ordóñez.
Vamos con Toño Hurtado. Vámonos con Toño Hurtado poniendo los puntos para los charros de China. Vamos a ver el pial de Toño Hurtado. Vamos al pial de Toño Hurtado. Vemos la manda. El charro la consigue. Pagado de 21 para charros de China. Manda don Gerardo, algo sucedió que la soltó muy rápido. Vamos a ver qué dice la voz del reglamento. Vamos a ver la repetición. Ya la cantaron de cero, ¿eh? Ya la cantaron de cero. Ya la cantaron de cero la calificación de la oportunidad anterior a Gerardo Bernal Álvarez. A don Jera. A disfrutar del tiempo adicional que tiene Gerardo, perdón, Antonio Hurtado por el pial de su oportunidad anterior. Ahí lo vemos al fondo. Acomodando la de Ixley. Estamos completamente en vivo desde el Lienzo San Marcos. Desde el Lienzo Charro de Xalapa. En Xalapa, Tabasco, aquí andamos. Llevándoles todos los detalles. A medida de lo posible, porque aquí el internet también está un poco deficiente. Pero bueno, estamos haciendo hasta el máximo esfuerzo para poder llevarles todas las imágenes a galope tendido.
Viene acercando Toño Hurtado. El lienzo está comenzando a coparse, a llenarse. Eso es una buena señal. Sabadito coquetón. Ya la pide Toño Hurtado. Segunda oportunidad. La manda el hombre. Y... vámonos, mi amigo. Valió la pena la espera. Para el segundo pial, para la gente. Para la gente de China. Con racha de Joaquín Gilberto Arévalo, no hay suerte. Vamos con la siguiente competencia. Gerardo Bernal Álvarez. Para Domingo Hernández. La manda el hombre y no logra materializar, desgraciadamente. Cero, se le revienta. Vamos a ver la oportunidad anterior de Toño Hurtado, que metió también pial. El segundo pial, la repetición de Toño Hurtado, y lo consigue de buena manufactura. ...73 puntos lo que lleva Charros de China con dos piales. Y Toño Hurtado tiene todavía la oportunidad de un tercero. Ahí vemos a Toño Hurtado.
21 puntos para Toño Hurtado. Se llevan casi 100 puntos antes de las colas los amigos de China. Los charros del Edén celebran su primer aniversario con Magno. Vamos al desfile de coleadores. Desfile de coleadores de los tres conjuntos de la Domingo Ordóñez. Atrás los charros de China. Y detrás de ellos viene Rancho Don Joaquín. Ahí están los coleadores de los tres conjuntos. Vamos a la suerte de la escuela. El competidor. Viene el charro, jala, estira y logra empanizar al ejemplar completamente. Ese punto. Al doctor Esteban. Viene el charro jalando y metiendo la pata, estirando, logrando el cometido. 13 puntos. Vamos con el tercer coleador por parte del equipo de la Domingo Ordóñez. Al ejemplar correctamente. 12 puntos. Rafael Mario Gómez. Rafael Mario Gómez. Con los charros de China, cuadro campechano,
batallando con el ganado ahí al fondo. Parece que ya limpiaron la manga. Vámonos ahora sí con los... Los José Pablo García. Ahí está el hombre. José Pablo García Vargas. Vamos con el siguiente charro de los charros de China. Preparándose al momento. Jala, estira ahí. Terreno positivo. Once puntos. Once unidades que entrega el competidor. Vamos a ver. Charro y ala, estira y apaniza al animal. Siete puntos. Vamos con Rancho Don Joaquín. Con Rancho Don Joaquín. Con el competidor de Rancho Don Joaquín. Esperando a que le despachen, esperando a que le despachen, Santa Madre de Dios. El charro esperando que le despache, que le sirvan en la oportunidad. Seguimos avanzando. Regresa 0-4 de infracción para el señor de la Fuente.
Vámonos. Viene el siguiente de los goleadores preparándose. Derribando en el terreno de cuenta. 10 puntos en el derribe. Espera el siguiente competidor. Vámonos con el competidor. Bien, el charro y ¡vámonos! 11 puntos. Va el charro avanzando hasta el momento, sacando la casta del punto honor. Once puntos para el señor Jesús Vicente. Cumpliendo el hombre. Doce del señor Esteban. Con Rafael Gómez.
9 puntos. De Pablo García, empanizado completo. Damos paso al siguiente competidor. El equipo de Charros de China.
14 puntos. Vamos con Rancho Don Joaquín. El primero de los hombres, el primero de los goleadores de este equipo. Borracho Joaquín. Y el fondo. Ahora con el señor Rojas. Señor Rojas ya preparado y listo para que le despachen. Lleva el charro, atentos y vámonos. Siete puntos. Vamos ahora con el siguiente hombre, el señor García. Logrando los puntos antes de los 60 metros. Diez puntos. Buena cosecha de unidades del equipo de Rancho Don Joaquín. Vamos a ver, vamos con el siguiente equipo. La tercera oportunidad, Jesús Vicente Estrada, de la Domingo Ordóñez. Ahí va el charro. Cuidado, cuidado, cuidado. Parece que se le va a la liebre. A ver si logra salir tablas, cuando menos. Aquí encontró el rabo. Veremos si alcanzó a saludar y pachonear. Dos de infracción por apoyarse. Sale con dos de infracción. Le salió barato, ¿eh? Le salió barato. No, señor Esteban. Santa madre de Dios, vamos con el señor Esteban Godínez. El competidor. Ahí está, rindiendo el ejemplar. Diez, dos de infracción, ocho puntos.
Rafael Mario Gómez, hijo. Hijo de un gran charro, nieto también de una leyenda, como es el médico. El médico Gómez. Silvestre Gómez. Vamos a ver. Rafael Mario Gómez. Está yendo la charreada muy rapidita, es muy, muy rapidita. Estamos ya en la penúltima competencia. Vamos a ver. Cero menos cuatro por derribar arriba de la rodilla. José Pablo García. Vamos a ver, viene el hombre y logra rendir al ejemplar, no como él hubiese deseado, se viene lamentando. 10, uno de distancia y uno del bajador, 12 puntos. Segundos. Repite los 11 de la oportunidad anterior. Sus tres oportunidades fueron de 11, de hecho. Vamos ahora con Arbey. El buen Arbey. Ocho puntos. Ocho puntos. Vamos con el escuadrón de Rancho Don Joaquín. Porra de Rancho Don Joaquín se hace sentir ya. Ahí está el hombre rindiendo. Siete puntos. Siete puntos.
bien ocupado, así que no pueden despachar al competidor ahí al fondo. Vamos con el siguiente competidor. Nos quedan dos coleadores más del equipo de Rancho Don Joaquín. No hay puntos. Hay puntos. Vamos con Luis García. Está rindiendo y la celebra la afición y la familia que ha costado. Ahí está. La actuación de Rancho Don Joaquín. Los Charros del Edén celebran su primer aniversario con Magno Torneo en honor a Jesús Altúzar Aguilar en Jalapa, Tabasco. Del 16 al 19 de mayo asisten equipos del sureste mexicano charreando por la supremacía en dos diferentes categorías. Tres charreadas diarias y la presentación de escaramuzas. Premios a los campeones individuales por faena y por equipo después de las dos finales a realizarse en el lienzo local. No faltes a la fiesta de los Charros del Edén. En el Paraíso Tabasco, Edén celebran su primer aniversario con Magno Torneo. Ahí están las puntuaciones al momento. Las puntuaciones en pantalla al momento. La competencia charra que tenemos en estos instantes aquí en el lienzo de San Marcos de Jalapa. A Domingo Ordóñez, 94 puntos. Charros de China, 195, levantando puntos casi a los 200 antes del jineteo de toro. Rancho Don Joaquín, 64.
Preparándonos ya para lo que sigue en la siguiente, en la competencia charra que tenemos el día de hoy. Vamos a ver. Están los charros preparándose ya para entrar en acción. Y allá a lo lejos se ve la señal. Corre el tiempo de apretamiento y de la terna en el ruedo. Está soltando el floreo vistoso, cadencioso y pachonoso de manera simultánea a los dos terneadores del equipo de la Domingo Ordóñez, Santa Madre de Dios. Atentos porque viene el jinete de toro, vámonos, ahí viene, 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 viene. La casta el jinete, manteniéndose firme en los lomos. Allá lo vemos, allá lo vemos. Lleva el toro preparándose para bajar. Ya puede, pide el auxilio de los compañeros. Esperemos el momento para apearse. Está charrapeando sin quedarse con los puntos. Con David Bernal. Vamos a ver, David Bernal, la manta, que la consigue de buena manufactura. Seguimos al lazo cabecero, Rodrigo Bernal Collado ya está faroleando del centro del ruedo. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos faroleando a Rodrigo. Rodrigo Bernal. Gerardo Bernal Álvarez, el papá de este muchachón, está también como tercer lazador. Qué lujo de tercer lazo, ¿eh? Rodrigo Bernal.
El más pequeño de los Bernal Collado. Preparando ya el lazo. Y miren qué bonito remate va a utilizar. Surcando el cielo y el suelo en un solo movimiento. Ahí lo coloca. Ubica a la perfección como vemos en pantalla. Y vamos a ver la labor de cabecero. Como decía el payasito de la tele. ¿Cómo decía? Y dice. Y dice uno. Y dice uno. Rindiendo al ejemplar. Vamos a ver la repetición. Jinete de toro, sacando buenos dividendos. Lleva el jinete buscando el momento exacto para poder apearse, para poder bajarse de los lomos del ejemplar. Santa madre de Dios. Qué bonita caída, qué bonita bajada, qué bonita bajada, qué bonita bajada. Se están acercando, vamos a ver el lazo de cabeza. Estamos con la actuación del equipo de Charros de China. Soltando el floreo correspondiente. Vámonos. Vámonos al punto porque ya está a punto de salir el jinete. Está a punto de salir el jinete. Ahí viene el jinete, parte del equipo de los Charros de China. Saliendo el ejemplar, Carlos Sainz. Es el char rapeándose y quedándose con los puntos en la bola.
Calazo de cabeza. Buena Rey. La consigue de buena manufactura. Se quiere volar la bardita. Vamos con el tercer lanzador del equipo de los Charros de Chinaje M. Así las cosas al momento. Así las cosas al momento. Alejandro Bactú. Se va acercándose el buen Arbey. A buscar el pie en el ruedo. Acercándose ya el charro. Preparándose para entrar en acción. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Están acomodando los cuartos traseros al ejemplar. De manera que el charro no tenga oposición al momento de mandar la lazada. A ver, ahí está, cobijándola perfectamente. Vamos a ver, ahí está. Rindiendo al ejemplar y logrando el cometido. Ahí está la actuación del equipo de los Charros de China.
Luis Castro saliendo de buena manera. En la monta. Cero para el proveedor. Tira el Évalo, el segundo de los ternedores. Vamos a ver. Manda el lazo de cabeza y no lo consigue. El siguiente de los terneadores del equipo de Rancho Don Joaquín. Carlos Areva. Los al charro nuevamente. Es la última oportunidad para buscar el pie en el ruedo, ¿eh? La gente de Rancho Don Joaquín en la tribuna disfrutando la charreada a lo bomba, ¿eh? A lo bomba. Cobija a la perfección, como pueden ver. Vamos ahora el procedimiento, ¿eh? Dice una, dos. Celebrando la logrante la gente de Rancho Don Joaquín. Ahí está la actuación del equipo de Rancho Don Joaquín. Esperar las calificaciones antes de los jineteos de yegua. Los charros del Edén celebran su primer aniversario con... Estamos de regreso. Vamos al jineteo de yegua por parte del equipo de la Domingo Ordóñez.
Vámonos, qué jineteadón, qué jineteadón, qué jineteadón. Veinte puntos de la monta, 20 puntos de la monta. Vámonos con Gerardo Bernal Álvarez. A la primera oportunidad, las manganas a pie. Ahí está nuevamente Gerardo Bernal Álvarez. La yegua recorriendo la circunferencia del ruedo por el lado de la contramáscara. Atentos. Contacta la yegua a través de la greñuda. Vamos a ver la repetición porque al momento que iba a vamos a ver la repetición, repetimos. Algo al momento de dedicarla, algo sucedió. Y las cosas no han brindado la calificación de la oportunidad, ¿eh?
Vámonos. Siguiente oportunidad. Vámonos. No hay suerte en esta ocasión. No hay puntos. Vamos a la que sigue. Va Gerardo Bernal Álvarez nuevamente. Veremos. El charro remata, placer. No hay suerte. Después de la primera mangana. Dos minutos para el cambio de suerte. Vamos con el señor Bernal Álvarez. Las mancaras a caballo. Primera oportunidad de las a caballo. Y ahí está, rindiendo a placer.
Vamos a ver la repetición. Vamos a la siguiente oportunidad. Vámonos tendidos como bandidos. David Bernal Álvarez. Suerte. Cero en la segunda. Seguimos avanzando en este torneo Jalapa Tabasco. Última de las de a caballo. El charro en posición. Arrancando los movimientos. En el charro viene David Bernal Álvarez. Ya está rindiendo. De la repetición.
El jinete de charros de China. No hay mucha exigencia para el jinete, no hay mucha exigencia. Puntos. Vámonos, Toño Hurtado, preparándose para entrar en acción de los charros de China. Con Toño Hurtado. Manda Toño Hurtado y no hay suerte. Pero rematando de bigotona. Vamos con Toño Hurtado y la siguiente oportunidad. Preparándose el hombre cuando la greñuda viene por el lado de la contramáscara. Llevando la paso veloz el charro y el paso del coyote. Bonito movimiento, un resortazo girado. Y viene el viaje por el túnel del tiempo y al final hace contacto con la yegua. ¡Vámonos!
cambian el sentido a la greñuda ahora por el lado de la máscara. Para la tercera oportunidad. Esta es la puntuación que llevan al momento los charros de China. De Campeche. Tercer lugar del estatal. Soltando el floreo vistoso, candencioso y pachonoso, es Santa Madre de Dios. Yegua se detiene. Vámonos tendidos. Ya está Toño Hurtado. No, la yegua no está colaborando o los arreadores no están realizando la labor encomendada. Y Toño Hurtado se molesta, se enoja porque quiere que pase dentro de la línea de los 4 metros. Así que iba otra vez. Vamos a ver. Otra vez. Ahí está. Debido a que nunca detiene en el arreo y Toño Hurtado baja la lazada, automáticamente se hace cero. O sea, no tuvo chance ni de poder rematar porque el arreo no era el ideal. Y ahí va Toño Hurtado a hacer el reclamo correspondiente. Y es que la yegua venía franca corriendo. Ciertamente no estaba dentro del carril de los 4 metros. Pero al final de cuentas sí es esto de la charrería. Muy mojado, muy enojado Toño Hurtado, muy molesto. Esto podría mermar en la actuación del equipo de los charros de China, que no venían nada mal antes, 2.50 antes de la yegua, 2.50 antes de la yegua, venían muy muy bien. Y ellos vienen en la categoría doble A. El tiempo de las manganas a caballo. La tribuna está llena. Vamos a ver. Está trabajando en el floreo. Vamos a ver. Hay suerte. Ahí va el charro, segundo equipo en el orden de manganas.
Y arranca el floreo vistoso, cadencioso y pachonoso. Va trabajando el hombre. Vamos a ver. En el hombre remata placer. No hay suerte, desgraciadamente, para los charros de China. Para la tercera y última. La última de las a caballo por parte del equipo de los charros de China. El hombre de la manta. No hay suerte. En la última.
Vamos con el siguiente, hombre. Se va la yegua. Presentándose ante el público. El jinete haciendo lo propio en los lomos de la greñuda. El charro le pica el orgullo con las amozoqueñas para que le brinde algo de exigencia. Pero no hay nada más que hacer. Vamos con el escuadrón de Rancho Don Joaquín. Y está el competidor soltando el floreo vistoso, ganancioso y pachonoso. En la primera oportunidad para las mancanas a pie por parte del equipo de Rancho Don Joaquín. Así los vemos trabajando a los elementos de este equipo. No hay suerte, Paloma Honrado, en la primera oportunidad. Pero en la primera oportunidad. A la siguiente faena. Siguiente oportunidad para Rancho Don Joaquín. Vamos a ver qué sucede en esta historia. La yegua se detiene. Arranca el floreo correspondiente. Vamos a ver qué sucede en esta historia. Santa Madre de Dios. La yegua se detiene.
El paso del coyote con el movimiento con el que arranca este hombre. Se cobija rápidamente. Lleva a la izquierda y la derecha. El espejazo, un resorte. Y ahora viene el momento sublime. Contacta a la greñuda. Ya está la mangana. Vamos a ver la repetición. Y un punto de la oportunidad. La yegua, el charro la manda y consigue la mangana. Veintiún puntos de la mangana llegan a 146 extraoficial. Arranca con los movimientos el charro. Se viene acercando la greñuda. Hombre remata. Y no hay suerte. Vámonos, la primera oportunidad de las manganas a caballo. Vamos a ver. Gilberto Arévalo en las de caballo. En la primera oportunidad.
soltando el floreo Gilberto Arévalo. La oportunidad. Vieran la familia Arévalo cómo se pone en la tribuna. Vive cada tranco de la yegua. No hay suerte. La tercera y última. Gilberto Arévalo. Creo vistoso canecios y pachonos. La tercera y última. Se agotó el tiempo. Así las cosas.
Puntuaciones en pantalla, ¿cómo van antes del paso de la muerte? Vámonos. Se mantuvo en los lomos el charro, aguantando al final. Buen paso. Ahí es donde se comienza a descomponer, pero al final retoma el camino y se mantiene firme en los lomos. El paso de la muerte fue pagado de 29 puntos, ¿eh? 29. Esto les permite pasar por momentáneamente al equipo de Rancho Don Abraham, pero todavía falta charros de China, ¿eh? Que son de la categoría doble. Jinete aguantando. Diez puntos de la monta. $2.95 lo que llega a Charros de China al momento. Con Rancho Don Joaquín.
con Rancho Don Joaquín. Vamos a ver. Ahí va el jinete. Solo del paso. Ahí están, listo. Vamos con la última charreada clasificatoria del torneo de los Charros del Edén desde Jalapa, Tabasco. Nos vemos posteriormente. Adiós.